Bienvenidos todos a Caníbal Loco Party Dungeon. Yo soy Caníbal Loco, este es el Party Dungeon. Y hace rato que no entramos. Hace rato. A ver. Qué verga me quedé. ¿Qué nos falta? Nos falta el jarrón. La botella. Y el último objeto. Para los que me están escuchando y no mirando, síganme en Kik, K-I-C-K, que Twitch está haciendo cagada y a mí no me gusta la cagada. No cuando me afecta. La versión corta. A ver. Y después tenemos que revisar esto en negativo, porque lo vamos a dejar del mismo tamaño y después lo vamos a rever. A ver, ¿cómo hice esto? Gordito como el segundo, pero al revés. Un poco más amplio. Ok. Veamos. Vamos a agarrar este negro. Vamos a agarrar este blanco. Y vamos a empezar. Va a ser 4. Bueno. ¿Cuánto tiene esto? Bueno. 14. Cerra desde ahora en realidad.
Sí, por lo menos sé dónde está la mitad. Vamos a mitad de eso, más fácil. No. Ahí va. Oh. Derecho. Derecho, gordito, derecho. Eso lo digo siempre y termino fallando miserablemente. 4 2 vamos a hacerle. Tiene 6. Tiene 6, vamos. Necesitar, si no me olvido, 3, 4.
6, bien, 2, 2, 2, no, a ser, 2, 2, 2, 2, va a ser 1, 1, ahí, podríamos hacer un pedi más chico también. Salga de hoy y hacemos 2, 3, 2, dos, tres, seis, ¿no es cierto? Tengo 5, sí, 2, 2, 2, 1, 1, oh. ¡Oh! Ahí va. Y este le podríamos dar un... Debe ser acá. 2. Y ahí. Y a esto... A ver. ¿Qué grosor tendrán estos muchachos? Claramente vemos una línea acá. Ok. Y este viene... Este viene así. Más o menos. Y esta línea viene acá. Así. O sea que este es el grosor. Bien. Tenemos que despejar. Lo mejor que no salga. Tendría ahí. Entonces esto viene acá. Y a esto entonces hay que agregarle encima tridimensionalidad. Más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué más le sacaría? Esto, papá. Y esto se lo cerraría. Ahora. Otro bolo. Ahora, gracias. Y a esto, antes que me olvide. Medir
Me pasé al recontracarajo. Fantástico. Ah, porque tengo marcada esa manía de irme al carajo. Encima queda tan lindo. Y bueno. No. A ver, la concha de tu madre. Ahí va. Esto lo vamos a poner acá. Ahí ya nos movió la línea del diome. Piece of shit. O sea que esto de acá por acá no lo necesitamos. Chao. Esto es un problema. Ah, está re armónico, la concha de tu madre. ¿Por qué no habrá cosa bien de entrada? ¿Por qué no lo mido antes de empezar a dibujar? Fuck. Ok. Se puede salvar. Vamos a poner de ahí, vamos a poner de ahí. Amarra todo esto. Vamos a poner de acá. Tiki. Pingui. Poingui. Tuki. Nos llevamos toda la manija. Vamos a dejar acá. Vamos a guardar. Antes de hacer cagada. ¿Y de dónde chota le saco? Primero lo primero. Todo esto se va. Vamos a afanar. Y ahí vamos a afanar. Y acá. Y ahí. ¿Qué es esta música de Hollow Bastion? Me gusta, pero ¿qué es esta música de Hollow Bastion? ¿Cómo se llama esta canción? Una vez cada 1000 años aparece alguna canción buena a los Hollow Bastion. The map plotted as in Henry Hanson and the Himalayan Beach Ensemble. End of the Atlas. Chetísimo. Así queda marcado para la posteridad. Ah, seguimos. Entonces, acá tengo 4. 2, 3, 4, 5 joyas hasta acá. O sea que esto sigue igual. Bien. Esto lo voy a borrar. Total, ahí ya sé cuál es la medida. Y esto ahora como mierda lo corrijo. 2, 3, 4, 5. Este es el medio. Este es el medio. Uno, dos, tres, tres. Dos, tres, cuatro. Cinco. No, bueno, ahí. Seis, siete. Ok. Cuatro, cinco, seis. Esto es igual. Bárbaro. Oh. Fuck.
Ah, mis ojitos. Hoy no le vamos a dar mucho. Probablemente termine este jarrón y me vaya. Me desperté cansado y mañana que la hora temprano. Si hay. Este, le vamos a poner uno acá, qué sé yo. Uno ahí, así no me olvido. Y este lo tiene en el medio también. Esto me tengo que acordar que tiene todo esta verga, tiene uno. Vamos a dar hasta acá. Por lo tanto, todavía tenemos que poner el coso. Y este igual. Y esto ahora. A ver, probemos la medida antes, sí. Nope, nope, nope. Ahí va. Mejor, pero me sigo cagando en Dios. Gigante lo hice. Qué desgracia. Y vamos a checar la base primero. Le doy una papa en la boca. Vamos a checarle la base primero y después el centro de vuelta. En base a eso vamos bien. Así, tuve 1, 2, hasta ahí, hasta acá, hasta allá, todo esto, más o menos. Todo eso. Trata de mantener el centro. Ahí. A este le vamos a sacar. Vamos a sacar acá. Sí, ojímetro. Creo que sí. Pegar, tic-tic. Ahí va. Agarrar esto. Vamos a ver uno. Tuki. Ese. Vamos a meter y nos vamos a afanar. Hay un par. Esto se lo vamos a borrar. Esto vuela.
afanarle también. Entonces ahí le vamos a afanar. Por lógica también le vamos a poner acá, debe ser 6, van a ser 5. Llenar esto, esto lo vamos a tener que dar más comba. Este se va a ir ahí, esto va a venir hasta acá, ahí va, y va a ser así. Guarda, mejor. Tendría que ir como máximo ahí. Qué archo. Pero ¿cuánto puedo afanar poniéndolo ahí? Un poco de nada. A menos que saque uno ahí. Luego más petizo. No. Y este. Tic. Ese ahí. Y le sacó este, vamos a hacer así. Ahí ya no me gusta. Eso está bien ahí. Esto va a venir acá y acá, ok. ¿Cómo venimos? Vamos para la derecha. Podría dar un leve ángulo de arriba, pero no me gusta la idea. No me gusta para nada la idea. Mira vos. Es una copia bastarda de la hermosura que era el original. Qué tipo infeliz, loco. Cómo me olvidé. Mucho mano le puedo sacar.
pasar una de ahí acá. Voy a hacerle uno, no, voy a hacerle dos. Vendría conmigo, porque ahí le corretaría uno. Sin este. Ah, con una diferencia. Fuck. Pequeños sacrificios que hay que hacer. Entonces, esta manija ahora me la meto bien, bien adentro del orto. Porque debe quedar gigante.
imaginé. Bueno, entonces, diciendo que sale de acá, 2, 3, 2, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 2, tic, tic, tic. Es ahí, este vendría acá, este vendría acá. Así, 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 asá. Esto vendría así, así, así y así. Todo esto sería igual. Y acá sería... este así. Este acá. Y este ahí. Ahí. Mame. Una índole de tridimensionalidad. Esto vendría... dos, cuatro, cinco, y después seguiría. Okay. Tiene abajo, tiene acá y acá, okay. Okay. Esto va a volar, me parece. ¿Por qué no? Se va muy lindo, pero me la comí. Copiar, pegar, a ver cómo viene. Y un poquito tenemos que sacrificar, pero bueno, no importa. Importante que se vea el motivo del medio. Puede fallar. Entonces esto vamos a sacarle toda esta falopa que sobra. Copiarlo, pegarlo, darlo vuelta. Upa. Vean, encimarlo. Entonces, este tiene que tener 5. Hermoso. Entonces. Primero. Esto. Inconcebible. 3. Okay. Esto tiene que tener número impar. 7. Hermoso. Ahí va. Ese es el borde del jarro. Este. 1. 2. Ese no, este sí, ese no,
Sí, perfecto. Vamos a mantener el motivo de puntesco. Y le vamos a agregar acá. Empezando el medio, ¿no es cierto? Bueno, el medio es negativo, entonces. El medio es negativo. Ahí. Se lo puede. No, horrible. Demasiado sonido. Demasiado sonido. Mucho ruido. Esto igual. Demasiado ruido. Dani, ¿cómo andás? Muy buenas noches, señor White Pixels. Excelente nombre. ¡Para the baby!
Bueno, de Babies. Broly Negro. Muy buen nombre. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ruido Patacón. Muy buenas noches. Nalgones. Ojalá. Ojalá te no tuviese que sentarme sobre hueso nunca más. Alas. El Kani. ¿Cómo andan, Nani? Gracias por el raid. Bienvenidos todos a Caníbal Loco Party Dungeon. Yo soy Caníbal Loco. Este es el Party Dungeon. Acá se habla un Spanglish violento. Está allá abajo en cam, casi ni te veo. Sí, tengo que ponerle una lucecita ahí, pero me da una fiaca sacar el agujereador. Es eso. El stream podría ser mejor si el artista no fuese el pajero. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos. Hoy estamos. Estoy tratando de hacer un jarrón griego y. Como se darán cuenta, acá está la referencia. Pero lo empecé a dibujar y estaba gigante y hermoso. Y la cagué. Spanglish, tranquilo que con él estamos acostumbrados. Ah, sí, lo sé muy bien. Sí. Yo aviso para que quiera. ¿Cómo te fue, Nani? Vi que estabas haciendo el Pikachu todo dormido. No, pero yo tenía tu stream abierto. ¿Qué me estoy mirando a mí mismo? ¡No! ¡Ah! ¡No! No, no, no. Nada de mirarse uno mismo. Horror. Herejía. Al diablo, yo quería un stream de mandarín. La puta madre, ni loco. Ni ahí. Aunque, como soy un huevo sucio, si pudiese, felizmente haría un stream en Ponja. Por desgracia, yo soy muy estúpido y no sé, yo. Limitado por mi propio cerebro. No sé si a alguno más le pasa. Estoy un poco resfriado todavía de la semana pasada. Así que si me escuchan moquear, disculpen, sepan disculpar. Ya acabo de pica durmiendo y todo. Va, oh, tranquilazo pero potente, bien. Chiquita pero juguetona, como decía un amigo. Son basados en el Doom antiguo. O menos. No, ¿qué app usas? Uso GIMP. GIMP. Es totalmente gracias. 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 Gratis. Resfriado, espero que te recuperes. Ya me recuperé. Esta es la secuela. O la resaca, como le digo yo. Sí, estamos haciendo los paneles de assets. Los paneles de ítems para un mockup de juego que si yo supiese, si tuviese las ganas de animar y tuviese alguien que me codeara todo y alguien que me haga la música estaría buenísimo. Pero volví la secuela, sí, total. La semana pasada estuve pigiadísimo. Lunes y martes incubando medio así, miércoles totalmente cagado a piña. Jueves y viernes piloteando el asado, recién pude comer. Tremendo. Una semana de asco. Pero estaba haciendo un mecangrejo. Acá lo tienen, el mecangrejo. Roberto se llama. Y empecé haciendo una boludez que, como se darán cuenta, tengo medio marcada esta tendencia a irme al carajo. Así que este dibujito choto que ven acá terminó siendo todo esto. Perdón, yo sé que el zoom es medio molesto a los ojos. ¿Qué querés que te diga? Me alegro de que esté mejor. Sí, gracias. Ayer ya fui a entrenar, ya está mucho mejor. Tengo un poco tapada la napia, pero estamos bárbaros. Así que como se darán cuenta, todo fue devolucionando o evolucionando, depende de cómo lo quieran ver. En un juego, desde el testeo de colores acá en blanco y negro, en one bit, hasta hice todo el inventario, todo lo que sería el inventario. Ahora estamos trabajando
en las item cards, como les digo yo. Como se darán cuenta, teníamos dos contrincantes, rectangular y cuadrado. Ganó el cuadrado. Ignoren la morcilla adentro. Le dije que Kanye tiene unos píxeles muy buenos. Le estaba comentando sobre las ratitas, que bueno, soy fanático. Ah, vamos a volver a las ratitas en algún momento. Pasa que pensar el concepto de las ratitas yo solo es un montón. Es un montón la parte del, ¿cómo se llama esto? De la ingeniería atrás de los mecha. Para el que no sabe, hicimos ratitas mecánicas. Que Wintermute, una amiga del canal, fue tan buena como para ofrecer ideas. Hablando así de RPGs, no sé si a alguno le gusta. Yo juego D&D, por ejemplo, y Vampiro. Y creamos el concepto de ratitas medio humanoides o humanizadas, porque venga la comunidad furra, venga la plata. Y que manejan mechas caseros. Entonces tenemos, qué sé yo, una latita de sopa de esas viejas, estilo 50, con un taladro inalámbrico. Arriba un karting todo chatarreado. Tenemos un AT-ST, o como verga se llama, el gigante de Star Wars, grande las ratitas. Todas las ratitas tienen nombre. Este es Chuck, chiquitito. Este era Mokrok, si no mal no recuerdo. Y acá, tratando de hacer un poquito más, como un poquito más de amor a los personajes, tenemos a Pip y a Chunk. Ahí está, Chunk. Que Chunk, la verdad, me salió medio. Pero la idea estaba loco. Y Pip y Chunk manejan esta bestialidad, que es un camión estilo. No sé si alguno vio. Yo también soy un viejo de mierda. Pero Pequeños Guerreros o algo así. Es una película de esas de Disney de los años 90-2000. Que eran muñecos, ponele así. Que cobraban vida por un chip militar. Y la parte, digamos, militar de las facciones. Empezaba a armar un ejército con. Tipo, se afanó un cargamento de chips militares. Con AI adentro y los metía dentro de juguetes y se armaba un ejército y tipo saqueaba casas para hacer cosas como esta. Esto, por ejemplo, esta cosa roja gigante es una lata de café. O sea, sería una lata así de grande como mi cabeza. Tuve que buscar fotos. Sí, es muy vieja la película. Yo la tenía en VHS, o sea. Este es el fondo de un tanque a control remoto. Originalmente iba a ser la cabeza de un bebé y no sé qué pasó en el medio y salió esta aberración de la naturaleza. Que teniendo en cuenta que tiene un lanzallamas saliéndole de la boca. Lo puedo defender un poco hasta ahí. Y bueno, el decal que le hicimos al costado y qué sé yo. Pero todo tiene sentido, como se darán cuenta, tenemos el tanque de gas y cómo va metido. Pensar todo ese tipo de cosas. Ah, esto sería más o menos el mockup de una plaqueta en serio. Lleva tiempo. Acá ven el prototipo de cómo qué vendría, dónde y cómo. Es todo un laburito que le meto luego con un montón de amor, pero es complicado pensarlo solo. Y como soy un pajero y tengo el Discord totalmente muerto, nada. Puedo fallar. Yo creo que sé cuál es. Sí, es vieja la peli. No, no, no voy a esperar que alguien menor a 27, 28 la conozca. Así que si alguno es menor a 28, ya no hay chance que la haya visto. Capaz que en algún momento en la tele, con suerte, o en Cartoon Network, pero después no dudo mucho que la conozcan. Y está muy bien no conocerla, está muy mal no haberla visto nada más. Es una gran película. Para los que no,
Para las personas que son como yo, que les gusta armar y desarmar cosas y es bueno con las manos y herramientas, está muy buena la peli. Está muy buena, la recomiendo mucho. Y bueno, nada. Así más o menos como para que estén todos en el. Para que Nani no parezca loca que dice, no, las ratitas, sí, hay ratitas de verdad. Y están todas basadas en ratas de verdad. Todas las imágenes. Este archivo son puras imágenes de referencia. Tengo desde los huevos que usé en el proyecto anterior, tengo los trajes, tengo una lamprea que todavía la tengo que hacer, los cangrejos, los cuchillos. Acá, como ven, vestigios de eso que lo estoy guardando porque claramente voy a volver. Volveré a ser ratón. Pero por ejemplo uso dos ratones y Chunk era una rata, que es una rata de campo así, entonces lo hice más grande. Podría asegurar que tengo nieto. Cállate que yo conozco muchos padres jóvenes. Que sí me la vi, yo veía a veces películas viejas. Películas viejas, la concha de tu madre. Es que sí, yo reconozco que es vieja, ¿no? No es para hacerte sentirte mal. Pero sí, es vieja la película. Lo reconozco. Me duele, pero lo reconozco. Y bueno, nada. De a poquito vamos a seguir haciendo. Pasé de eso al mecangrejo porque tenía ganas de hacer mecas en realidad. Por eso estaba haciendo los tipo autos locos, como quien diría. Que también es un poco viejo para ustedes. Pero después, qué sé yo, un poquito isométrico. Acá estaba tocando un poco con el One Beat para practicar más que nada. Como se darán cuenta, mini assets de mechas que se puedan expandir a más grande. Isométrico, que hace un montón que no trabajaba. Ya que estaba haciendo cositas para hacer stickers de Half-Life, aproveché y me hice un isométrico para sacarme las ganas. Y después, qué sé yo, tenemos. Cada tanto me zarpo un poquito. Poquito mucho y hago cosas como este Pip-Boy gigante, o digo, voy a hacer algo chiquitito y termino haciendo todas las Pokébolas o casi todas las Pokébolas. Qué sé yo, tenemos cosas más tipo One Beat, pero llevado a distintos. Agarro un color y empecé a jugar a ver qué sale. A veces le pongo ojitos a la fruta. Acá todo es posible, ¿eh? Todo vale. Ya voy por la sexta capa en este archivo. En cualquier momento deja de abrir el archivo. Pero de a poco, de a poco. Este es otro de mis favoritos. ¿Qué cosa? ¿El isométrico? Sí, tengo que volver al isométrico. Soy un pajero de mierda. Tengo que volver al isométrico y ponerme. Tengo ganas de hacer los tiles. Hacerme un buen bundle de ciento y pico de tiles. Tipo, nada, nada, wow, paré y piso. Chao. En este y este ángulo, punto. O sea que en teoría tendría que hacerlo a 45 y de frente. Nada más. Nada más. Pero hace un montón que no hago tiling. Y bueno, tendría que ponerme a investigar los tamaños y un montón. Me gusta mucho trabajar con las gamas clásicas. Clásicas para no decir otra cosa. Viejas, sí, decilo. Yo sé que soy un viejo de mierda. Yo sé que estoy grande. Y yo sé que soy un viejo de mierda. Aparte de estar grande. Que igualmente estuve todas las semanas resfriado, pero en ningún momento dejé de fumar. Sí, yo sé muy bien que soy un viejo de mierda. De hecho, espero estar grande.
Espero llegar a los 60, 70, donde realmente pueda ser un viejo de mierda y nadie me pueda decir nada. Ese va a ser un gran día. Las gamas más viejas con las toallas sanitarias de mi abuela. Y mirá, yo hago bordado. O sea, yo ya soy un viejo. Lo sé muy bien. No, no hay por qué estar pichuleándole al asunto cuando la realidad es otra. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Yo lo sé muy bien. ¿Cómo verga viene el símbolo, medio? Ok. Ya me estoy olvidando las cosas. Claramente soy un viejo de mierda. Pero bueno, nada. De a poquito. De verdad que hago bordado. Sí, tengo una foto media sacada así nomás con este teléfono viejo de mierda que tengo. Seguimos en la temática. Como se darán cuenta. De un par de boludeces que bordé el otro día. Practicando. Hago bordado, hago costura, hago herrería, hago carpintería. Sé hacer muchas cosas. Sé hacer muchas, muchas cosas. Soy un viejo sátrapa, por como quien dice. Sé hacer mucho, mucho, mucho. Cuatro. Me pasa un poco. Ahí va. Acá. No, no, no. No, está bien. No dije nada. Hago muchas cosas. Y luego con gusto. Me gusta mucho, ¿verdad? Es muy divertido. Ahí. Eso sí, eso no me da, papá. Por lo menos vamos a centrarlo, carajo. Sí, hago mucho. Antes tenía una caja de. Antes abajo en la sección de acerca de tenía una caja de sugerencia para que la gente dejase. Pero eran siempre los mismos y está bueno mezclar un poco. Así que la saqué. Pero me tenés que ayudar a pensar algo, vos que sos una mujer inteligente. Pensar algo para poner en el. Como redención de punto, porque la verdad es que yo soy viejo, yo no entiendo estas cosas. Entonces, se complica a veces. ¿Qué tipo de firuleteado le ponían a estas mierdas? Ah, de todo, me estás cagando. ¿Cómo mierda vos llamas en un jarrón griego? Qué sé yo, jarrón griego llamas.
Perfecto. Son todas flores estas. Uf. ¿Qué verga es esto? No hay un motivo que tenga fuego, me estás jodiendo. En Grecia no hay un motivo que tenga fuego que haya sobrevivido, me vuelvo loco. Lo bueno de los jarrones griegos es que ya trabajaban en negativo, porque tenían cuatro colores chotos. Naranja, blanco y cremita. Entonces, se terminó la joda. Oh, no. Era, ¿qué era? Rojo, blanco, negro y amarillo. Me sirve. Así se abre el primer paso para entrar a viejo con honores, empezar a hacer drogas yo vendo yo ahí. Sí. Tengo 30. Yo me voy a cansar porque es media tarde. Ojalá. Pues, no, tranqui, que yo termino el jarrón y me voy porque yo mañana bien tempranito tengo que ir a la una. Y hace rato que no laburo. Nos vemos, Nani. Espero que descanse. No sé por qué tiene que ser mutuamente exclusivo, pero espero que descanse. Porque dormir, ¿quién te conoce? Por desgracia. Podría ser. ¿Qué sé yo? Podría ser acá. Podría ser de. ¿Qué verga le puedo hacer? Capaz no hace falta que le agregue nada más. Le puedo agregar uno de esos firuletes que tiene. Que como mierda se lo agrego, ¿no? Ahí. Que venga así. No, muy grande. Ya se mueva. Tic, tic, tic. Ahí va. Y otro igual. Acá abajo. ¿Qué mierda dice? Ok. Ahí, acá. No. Sí, bueno. Ahí, que venga acá, acá y ahí. No, voy mierda, dice. Venga de acá. Ahí, así, acá. Ahí, más o menos. Un poquito más también. Ahí va. Alcance sobra. Tampoco hay que matarse. Gracias, muchas gracias. Ojalá descanse hoy. Dentro de poco viene la lechuga, así que vamos a descansar seguro. Pero no, demasiado puntito. Ya mucho. Más, esto lo voy a sacar. Y esto no sé qué lo voy a hacer acá. Y encima lo hice. Incluso haciéndolo chiquitito me termino quedando grande igual. Puta vida, puta vida. Pero calza justo. Para que no sabe, le estoy dejando uno de diferencia. Para que las líneas no choquen y uno siempre de marco. Para que las líneas blancas. Para que claramente haya una diferencia. No sé dónde lo puedo mostrar bien. Acá, por ejemplo. No.
acá, por ejemplo, que la caja no toca las líneas de fondo. Acá también. Bueno, acá se ve más. Pero lo quería mostrar aplicado. Y bueno, estuve haciendo, como verán, sería un juego de buceo, en teoría. Pero antes de hacer cagada, vamos a guardar. Acá estoy pegando, estoy copiando todos los assets que estoy haciendo por separado, por si las dudas. Además que todo esto se va a tener que exportar en algún momento. Como verán, acá lo tengo usado, pero acá lo tengo limpio. Porque en algún momento lo voy a tener que exportar. Estoy haciendo todos los assets que serían. Se los muestro así rápido. Esto sería el inventario. Este sería el cinturón de buceo de esos. De esos. De traje de bucear viejo. Que tenía unos cinturones de cuero así de grandes. Y tendría, qué sé yo, dos anillos, que es donde ponemos. Tenés el cuchillo, que es el arma melee. Tenés el ítem utilitario seleccionado acá a la izquierda. Las burbujas serían la vida. Acá se puede apreciar más. Después tendría los pouches, los bolsillitos con los distintos ítems que se pueden usar, como los palitos de luz que brillan en la oscuridad, los luminiscentes, un parche como para curarse, un pequeño tanque de oxígeno que sirve, qué sé yo, para ahuyentar animales o tirarlo como granada, la carnada, uno, y todavía nos falta un ítem, el dash, que sería los scooters acuáticos, por si lo quieren buscar. Sea scooter o scooter acuático. Y después tendríamos, bueno, la carga del scooter, del dash. Por ejemplo, este te da 3 dash. Y acá tendría, en el resto de todo este quilombo, serían las, te aparecerían las actualizaciones, como los tanques de oxígeno y las cosas tipo los collectibles y todo lo que sirve para hacer plata, por ejemplo, en el juego. Que sería el pouch chiquitito este con monedas, esta cajita con joyas, ídolos, que claramente es un ídolo de Cthulhu, y goblets, que está inspirado en, que también es muy viejo, que yo era viejo cuando yo era pibe, en las películas de Conan, que tiene como un cáliz con una calavera. Y este juego va a estar en funcionamiento, o solo estás haciendo trabajo gráfico. ¿Qué te puedo decir? Lo empecé a hacer como hobby. Si termina evolucionando en algo funcional que puede pasar como juego, me encantaría, me fascinaría la idea. Pero yo no sé nada de código, no sé nada de diseño audiovisual. O sea que te puedo llegar a hacer las animaciones de los bichos, de las burbujitas, todo lo que es tipo gráfico que se puede ver, yo lo puedo hacer. De hecho uso la eSprite que me regaló un amigo justamente para hacer las animaciones, porque es mucho más fácil animar en el eSprite que acá. Este medio que patea a veces. Y yo soy medio boludo. Pero acá lo ven un poquito más completo. Y este es el original, el grandote. Pero me encantaría, la verdad me encantaría. Acá, como puedes ver, tengo un par de frames de la animación. Por ejemplo, la alga quieta en el medio y después se va por un costado, se va por el otro. Las chiquitas también. Las minas ancladas en el fondo marino, subiendo y bajando. Este es el humo de este volcán subacuático. ¿A dónde está el chaboncito? Lo tenía. Acá está el chaboncito, que tengo que empezar a hacer la animación o los frames del chaboncito caminando.
Originalmente, como pueden ver, todo tenía color. Que me estaba matando buscando los colores, cómo hacer. Esto sería un brain pool. No sé cómo carajo se traduce. Las linternas subacuáticas, un barco hundido, partido en dos. Esta es la parte de la cabina, esto es un pequeño barco pesquero, para que no sabe. Un par de bichos, un tiburón goblin, un cangrejo gigante japonés, un isópodo gigante. Este que no me acuerdo qué mierda es. Es un tipo de... ¿Cómo se llama? Me sale Kraken, no es Kraken. No es pulpo, es el otro. Ustedes entienden. Qué sé yo, tengo. Uno entraría, por ejemplo, al naufragio este. Y encontraría, no sé, ¿cómo se llama? Una lamparita tipo titilando. Y tendrías el tanque de oxígeno flotando. Y lo agarrás y es un upgrade. Acá están las burbujas originales. Que no sé si lo llegan a ver bien. Estos son tres blancos y tres negros. Offseteados. O sea, es blanco y negro, pero movido un poco en la escala para que tengan ese pedín, esa puntita de chota de color. Entonces tenés. Rojo y verde, que es el primero, que es este. Que el blanco está tirado más al verde, el negro está tirado más al rojo. Este, que es el que estamos usando, que es el del medio, que es naranja celeste. Este está más tirado al naranja que al rojo, digamos, más marrón. Y este que es naranja azul, donde el fondo claramente es azul, que es el para que me estaba inclinando más, pero me gusta más. Como resalta más el blanco, prefiero que parezca un blanco celeste a que sea un negro azulado. Y después, bueno, tenés todos los assets por separado, que son estos tres tanques que tienen. La burbujita que te aparece como vida también está en el tanque, como para representarlo, que se vea y se entienda y no lo tenga que explicar. Acá tienen todos los assets separados. Este sería el pouch, el bolsillito del inventario sin utilizar. Acá, esto fue una prueba de dónde quedaría mejor ponerle la cantidad que tiene. Terminamos eligiendo este, así se entiende. Acá es donde dice. ¿Dónde está? Acá. Todo esto yo lo hice. Todo este espacio celeste es donde entrarían todas las cosas, los collectibles, todos los coleccionables. Las chucherías random que te ponen en todos los juegos que dice, oh, mirá, esto, eso. Y después separé, no sé, este espacio para poner los tanques, pues dije, bueno, los upgrades. En el cuchillo se representa gas gigante. En el resto de los ítems se representa, por ejemplo, el arpón se pone acá. La linterna se pone acá. El dash se pone acá. El C-scooter se pone acá. Esta es la energía del C-scooter. Acá tengo todo lo que es dinero, digamos, adentro del juego. Entonces, qué sé yo. Las monedas sería 1. Las joyas serían 5, los goblets serían 10 y los ídolos serían 20. Ponele. Y como se darán cuenta, yo hago las notas medio hacia el aire. Entonces ve, acá tengo lo mismo. Y a medida que voy dibujando, voy viendo. Ok, escarabajo egipcio. Flintlock pistol, que son las viejas pistolas de pirata. Un mensaje en una botella. Qué sé yo, un símbolo de Thor.
Iba a poner un Kento Knife, creo. No, Tanto Knife. Ahí está. Tanto Knife, que es un cuchillo japonés. Si ustedes ven el set de Samurai, tenés la espada grande. Y el del medio me parece que tiene otro nombre. Y después tenés uno chiquitito que es el Tanto Knife. Se nota la burbuja más abajo, lo veo como más rosada. Claro. Cosas así, y de a poquito ir evolucionando. Por ejemplo, acá. Primero hice la caja, después hice todo el borde. Y dije, bueno, el borde es re insípido. Necesita ese. Yo no sé cuá. Entonces, qué sé yo, son. Es por ejemplo una concha de mar con dos tentáculos. Ponele. Entonces lo dividí y dije, bueno. Empecé a dibujar, a ver qué me gustaba, cómo quedaba, qué sé yo. Acá lo ves. Este es, acá lo hice. Dije, bueno, una concha de mar se ve más o menos así. Listo. Queda. El tentáculo es más o menos este. Listo. Lo puse para ver cómo quedaba. Queda bien. Bárbaro. Queda. Y después lo limpié y queda así. Terminado. O sea que esto se exportaría así. Y tengo... Tenés la línea negra por afuera. Para que si está justo ahí un enemigo cruzando la pantalla, que lo corte. Que se note que esto es algo separado. Y la línea blanca adentro, que claramente es donde está todo el detalle. Estos puntitos en algún momento los voy a tener que poner acá abajo. Para que en el tutorial yo pueda poner una de estas pantallas. Entonces, Choripen, ¿cómo andaba, papá? Entonces, yo pongo una de estas pantallas con esos puntitos y que están por acá en algún lado. Acá está. Las flechitas, que acá está levantada, acá está abajo, cosa de poder animarla. Yo les pongo la flechita acá y acá. Y que vaya pasando y el puntito se va a ir. Se va a ir moviendo, entonces tenés, qué sé yo. Primera pantalla, vida. Y se ven las. Y muestro las burbujitas. Entonces yo pongo lo que yo quiero ilustrar, o lo que yo ya tengo ilustrado, mejor dicho, lo pongo acá arriba y acá abajo la descripción. Burbuja, igual vida y un corazoncito, o igual vida y explico. Cada burbuja, te pongo una burbuja chiquita, una mediana, una grande. Paso y te explico, qué sé yo. Te aparece... ¿Dónde está? Acá. Te aparece el cuchillo y te digo, bueno. Que hay que hacer, tengo que hacer el viejo todavía. Hice el nuevo, pero no hice el viejo. Hice el upgrade, pero no lo hace. Que dice, bueno, este cuchillo sirve para ataques melee. Y te muestro una pequeña pantallita adentro de eso que te muestre al chaboncito atacando, ponele. O te pongo directamente, este es el botón que ataca. Punto. Y así, y voy pudiendo explicar qué carajo es qué. La cosa es que lo puedas, te tomes un minuto apenas arrancas el juego y decís, bueno, esto funciona así, muchacho. Lo lees una vez, listo, salimos, vamos a jugar. Y ahí está. Entonces, ven, hay diferencia entre... Lo hice diferente entre los tanques de oxígeno que sirven de vida, HP claramente, y este que dice oxígeno solamente, que claramente es el para diferenciarlo del ítem. El C-Scooter manual, que es chiquitito y va en la mano, contra el grandote que ya lo tenés que agarrar con las dos manos. No es la gran ciencia, pero de a poquito es la carnada, los palitos bioluminiscentes. Todas estas cosas. Cosa que lo puedo explicar una vez bien y basta. Y bueno, después los collectibles le hago uno a cada uno, claramente. Para que se pueda apreciar. Entonces cuando lo agarras, ya está. Sabes qué es, sabes de dónde viene. No se diga más. No tiene ninguna función más que
que meterle lore, digamos, al juego. Y esto vendría así. Y esto lo cortaríamos acá. Porque este borde negro que yo tengo por encima de esta línea blanca así es este borde negro. Cosa que con toda la furia choque contra acá. Y nada más. Y hasta capaz que hasta o lo dejo chocar con la línea blanca o capaz que hasta le pongo una línea negra encima y que desaparezca. En el resto más o menos lo traté de dejar todo adentro. Acá tenés la linterna. Es otra cosa. Capaz que lo simplifico un poco más, capaz que lo simplifico un poco menos. Eso se verá. Pero en definitiva la idea es de a poquito ir haciendo todo. Todos los assets por separado. Cosa que no necesariamente si lo quiero, pero si lo necesito tenerlo. Se ve bastante completo el juego, ojalá esté en funcionamiento, estaría bueno darle. Muchísimas gracias, eso significa un montón. Ojalá tuviese alguien que quisiera hacer juegos que le pusiera la misma cantidad de ganas que que lo estoy poniendo yo a hacer los assets. Pero también yo reconozco que es mucho más fácil reclutar gente teniendo ya un bundle de assets que te lo muestro. Te puedo hacer un PowerPoint de 5 minutos y decirte, mira, tengo todo esto. Tengo todo el inventario, tengo todos los ítems, tengo todas las descripciones, tengo el font, tengo esto, tengo lo otro, las animaciones, tengo todo. Lo único que me falta es alguien que me lo ponga junto y alguien que me haga la música. Junto a 3-4 personas y le digo, ¿quién me banca? Y en base a eso, a ver, si hay suerte, se mete. Si no, bueno, a casita. O eso o aprendería a codear, ponele. Y esto, antes que me olvide, no hay que centrarlo, hay que ponerlo de una manera ahí. Donde no choque, donde no queden píxeles medio muertos en el diome. Para que, por ejemplo, elimine esta línea y este puntito sin que me restee. Que si está centrado me vuelvo loca, pero igual. Detalles, semánticas. ¿Cómo anda el choripain? ¿Le estás dando al diablo, papá? ¿Te metiste en ese antro? ¿Estás rica la falopita? Pero bueno, de a poquito ya tú sabes, papi. Esa era la respuesta que esperaba. Pero bueno, la idea es de a poquito ir dándole. Me gusta hacerlo en stream por dos razones. Una, claramente puedo demostrar que lo hice yo. Entonces, si cualquier gil quiere venir y afanarme los assets, les rompo el orto. Y dos, tengo algo para hacer durante los streams sin tener que meterle tanta fuerza craneal. Porque no sé si ustedes saben, pero yo tengo dos neuronas y las froto fuerte para generar ideas. Y cuando las froto mucho, se prende fuego y en estos momentos estoy jugando. Hermoso. Se prende fuego y se complica. Empiezo a maquinar el doble y se descarrila todo muy rápido. Claramente. Empecé haciendo un dibujito boludo y terminé haciendo un juego. Pero también en mi tiempo libre yo me dedico a agarrar los assets, limpiarlos de cualquier pixel suelto que tenga por ahí, asegurarme de que esté, de que qué medidas tiene, que esté bien, y lo exporto a un archivo que tenga el tamaño justo y lo exporto en PNG para que no pierda calidad y así todo.
le voy dando. Y después, bueno, la historia. Tengo algo adentro de la cabeza. Pero también hay cosas que, por ejemplo, me gustaría hacerlas fuera del stream. Para no spoilearlas, por ejemplo. Pero después. Que venga. Los spoilers no son malos. Y bueno, después la mecánica atrás del juego sería otra cosa. Son maneras. No sé, no, yo en mi puta vida hice un juego, así que no tengo idea. Intento, por ejemplo, antes de hacer el asset en grande, trato de hacerlo así chiquitito. Que se vea bien. O que se entienda en chiquito. Porque, por ejemplo, esto parece una tableta de chocolate. No es una tableta de chocolate, es una batería, pero no se entiende. Entonces no se aprecia. Cambio, esto claramente es un tanque de oxígeno, tiene el pitutu y todo. Los cuchillos te das cuenta, los arpones te das cuenta, las linternas, esta puede fallar, pero te das cuenta. Esta era una flare común y corriente, pero no se usan más. Este parche es de algas, pero técnicamente no tiene sentido. Capaz que los cambio por el bueno y viejo Sting que te clavas en el brazo y seguís, que es básicamente morfina y antibiótico. Esto, por ejemplo, parece más una pipa, pero en realidad se supone que es espinaca. No. Hay algunas cosas que no sé cómo representarlas tan chiquititas. Por más de que después, cuando uno lo importa dentro de un motor gráfico, le puede dar el tamaño que se le cante los huevos. También yo intento mantenerme dentro de cierto estilo de dibujo. Que se parezca más a los viejos juegos de Game Boy, por ejemplo. Donde tenías algo chiquitito, conciso, que se entendiese. Entonces puedo hacer cosas como el pescadito, que claramente es una carnada. Qué sé yo, el arpón, que se entiende que es un arpón. Y después también me puedo dar el lujo de hacer cosas con un poco más de calidad. Donde esto es re simple, pero se entiende que es un cuchillo. Y después el upgrade es un cuchillo un poco más moderno, tiene un poco más de detalle. Mismo los ídolos de Cthulhu, que cualquiera que haya leído Lovecraft, o específicamente el primero de los libros, o el primero de los cuentos que es Call of Cthulhu, la llamada de Cthulhu. Lo ve y sabe que es un ídolo de Cthulhu, como lo describe en el cuento. Esto, el que piensa que es una calavera y no entiende qué tiene abajo, lo entiende cuando le aparece en el tutorial. O cuando le aparece, cuando lo agarra por primera vez. Pixel art de verdad, una imagen que se entiende en un tamaño pequeño. ¡Claro! Por ejemplo, esto es una caja con gemas. Ponele. Y tiene algo adentro. Y esto capaz que es una perla, es una joya, no importa. Y esto capaz que no se entiende. Es un cuchillo. No importa. Pero esto claramente es una bolsa. Nadie me puede negar que esto es una bolsa de moneda. Entonces, después, cuando agarras, no sé, tu primer moneda, te aparece esto que. Seamos sinceros, parece más una calabaza con un montón de semillas. Lo reconozco. Pero te aparece ahí y te pongo monedas. Y abajo te pongo. Las monedas sirven para comprar. Qué sé yo. Ítems. Una descripción simple. Cuando agarras el primer cáliz también, te aparece esto y te dice cáliz. Cada cáliz equivale a X cantidad de monedas. Y así. A este claramente, que se entiende un poco mucho más, es el joyero, que es como un mini
mini cajón, digamos, donde tenés una pelota de cristal o una gema muy o una perla muy grande con un cuchillo, que ahí sí se nota que claramente tiene gemitas incrustadas. Esto técnicamente es una lengua de plata, pero no sabía cómo hacerla, porque en teoría las lenguas de plata tienen como dos Cs. No importa, detalle, cosa que no necesitan saber. Pero donde se aprecia mucho más, mismo la pistola, mismo la linterna, cuando agarrás el agre, qué sé yo, linterna moderna, en vez de la vieja linterna que era un... se lo podía partir en la cabeza a alguien. Igual que el cuchillo dije, tengo ganas de dibujar todo el cuchillo tipo tirado así en ángulo que no se va a entender nada. No, loco, lo pongo clavado encima de la vieja y ya está. Esto técnicamente no es un arpón, esto es un lanzalanzas. Es darle coherencia a lo que estoy haciendo, más que nada. Es intentar no pifiarla en el transcurso nada más. Ahí va. Ves, por ejemplo, todavía me falta la botella. Que la botella la tengo acá. Que esta es una verdadera botella. Y esto no sé qué carajo es. Pero es una vieja botella antigua. Limpia, obviamente. Y después, qué sé yo, en otro proyecto que hice para una de las campañas que estoy corriendo para un grupo de amigos. Yo hice un mapa, que también lo hice en stream, y agarré, por ejemplo, este font, que es, se llama Gótica Cuadrata. Es letra gótica que se hace de una manera donde se divide en cuadrados todo. O sea, si vos lo tuviese que hacer hoy por hoy, lo haría con, no sé, un marcador de esos que vienen en diagonal y lo harías en una hoja cuadriculada. Y lo practicarías en una hoja cuadriculada porque lo podés medir por cuadraditos. Y vos sabés que uno de esos cuadraditos es, por ejemplo, un punto. Esto, por ejemplo, es un cuadradito. Y acá tenés uno, dos, tres cuadraditos. Una pluma fuente, claro. Y en base a eso, la idea sería agarrar esto que yo ya tengo hecho, limpiar o emprolijarlo para que todo parezca más o menos coherente, que no tenga píxeles dando vueltas y que todo tenga más o menos una forma igual. Y agarrar, cambiarle el color a este, al blanco celeste este que estoy usando, y ponerlo sobre un fondo negativo del negro este que estoy usando, que es un negro marronáceo, naranjoide, y ver cómo queda, si resalta mucho, si necesito cambiarle el tamaño, a ver, porque una vez que yo exporto esto, mejor dicho, una vez que lo tengo terminado, no hace falta que lo ponga acá adentro, por ejemplo. Porque si no, usaría algo así, que es chiquito y sencillo. Pero yo puedo agarrar esto acá y escribir con esto directamente, hacer los textos ya terminados, y una vez que yo lo importo al motor gráfico, cambiarle al tamaño que necesito. No hace falta. Pero me gustaría que tuviese una letra como esta. Después, bueno, si queda o no queda, es otra cosa. Y de a poquito ir dándole. Días como hoy, hago una sola cosa. Hay días donde hago dos o tres, porque estoy inspirado y me sale. Pero ve, por ejemplo, ahora yo lo veo al Cthulhu y hay cositas que me gustaría cambiarle. Pero si cada vez que veo uno, digo, me gustaría cambiarle esto, me gustaría cambiarle el otro.
no termina más. Una vez que tenés todo el bundle terminado, decís, bueno, ¿qué me conviene en prolijar? ¿Qué falta? ¿Qué me conviene agregarle? Y en base a eso vas haciendo, si no está. Es para volverse loco uno. Así que la próxima, el martes que viene. Antes se streameaba los lunes, ahora ya no, por una cuestión de horarios. Pero el martes que viene vamos a hacer la botella con el mensaje. Y tengo que ponerme a pensar qué mierda hice el mensaje. O si es un mapa, tengo que dibujarme un mapita para cuando yo haga la hoja, poder dibujarle el mapa y que se entienda. Todo lleva. O sea, le pongo un montón de cráneo a todo lo que estoy haciendo, pero lo hago fuera del stream porque si no los vuelvo loco y tendría que streamear durante 6-8 horas y ni en pedo. Me pongo a streamear 6-8 horas, ni mamado. Después hay que hacer un mapa, tarde o temprano lo voy a tener que hacer. Voy a tener que decidir si quiero que sea side-scroll y que vaya de un costado para el otro y sea tipo semi-plataforma, o sea, más tipo Metroidvania, donde tenés distintos niveles. Se verá a ver qué carajo quiero hacer. Pero lo más probable es que haga defaultea al Metroidvania porque es mucho más fácil en el ámbito de exploración. Pero por otro lado, a mí no me gusta, quiero hacer algo un poquito más lineal. Veremos. También tengo una historia más o menos armada en la cabeza, pero tendría que tipo plasmarla en papel o ponerla limpio por lo menos, como para yo entenderme y saber qué quiero hacer. Tiene que tener un principio, un desarrollo y un final. Es todo un proyecto, yo lo reconozco, pero es uno que lo hago con gusto y que si el día de mañana es algo viable, digamos, para adelante, y si no, a lo sumo, en el peor de los casos, venderé los assets. Y va. No me gusta la idea, pero yo sé, reconozco que es así. Así que nada. Le agradezco a todos por pasarse. Yo sé que Nani ya se fue a mimir. Así que no me voy a escuchar, pero gracias, Nani. Por la redeadita. Y gracias a todos ustedes por pasarse y quedarse y hacerme la gamba. Sobre todo, Don Patacón. Es un placer estar aquí, señor. El placer es todo mío. Gracias, Choripain, por pasarte. Yo sé que estás ocupado viciando. Rica la falopita que estás viciando. Así que nada, el martes que viene seguiremos con esto. Síganme en Instagram, síganme siempre, Rey. Síganme en Instagram. Vayan a seguirme a Kick porque Twitch se está poniendo la gorra y la verdad que me está empezando a dar un poquito muy por los huevos. Así que síganme en Kick, CICK Kick, que es una alternativa a Twitch que está consiguiendo mucha atracción. Instagram, no hay Instagram, pero tenés todos los links abajo. No, tampoco. No tengo el comando. El que sí tengo es Discord, que ahí también está la concha de tu madre. Sí. Total, lo tengo que hacer. Que no me acuerdo, a ver si tengo. No me acuerdo si lo puse. No lo puse. A ver, manga. Hay veces que me olvido qué comando tengo, no los uso nunca porque no viene nadie a este antro. ¿Dónde está esta verga? Commands. Custom Commands. Ninguno.
Bárbaro. Bueno, no importa. Ahora te comparto el... Puto madre. Siempre me olvido ponerlo. Tengo que hacer un comando para este tipo de ocasiones. Ahí están todos los links habidos y por necesitar. Ya no encontré la biografía de Twitch. Ahí va. En la biografía está el último de los links. Son todos los links juntos. Ahí me pueden seguir en todos lados. Rara vez subo a Instagram porque me da paja. Instagram es medio cara de verga. Con el tema de las resoluciones. Te pijea todo el pixel art. Pero síganme en Instagram, que subo historia para cuando estoy en vivo o voy a aprender. Y tengo un Discord, no les voy a mentir, está re muerto y le pongo cero ganas porque me da paja. Pero cuando me enfermo, me pasa algo o estoy muy cansado, Discord es el primer lugar donde aviso. Es el único lugar donde aviso. Twitter es una poronga y no lo estoy usando más que para promocionarme a mí mismo. Nada, eso. Gracias de vuelta a todos por el aguante. Y como siempre, espero que les esté gustando. Hay más por venir. Y como siempre, yo fui Caníbal Loco. Este fue el Party Dungeon. Y espero que todos tengan unas muy buenas noches. Nos vemos. Sí, aguante el abajo. Una más a la humedad. Mira ahí, hacer pixel art se viene al alma. No a los ojos, al alma. Y te destruye las muñecas, pero no importa, se viene. Nos vemos. Nos vemos mañana para un jueguito. Lovecraft's Untold Stories. Vamos que ya casi terminamos con... Ya casi empezamos un nuevo personaje.